Son las 11:03 y la fila comienza aquí, cerca de donde están los campos de béisbol. Y pues ya fui a la llantera, fui hace rato a la llantera, supuestamente porque tenía una llanta ponchada, aquí me marca en el tablero, pero no era la que supuestamente estaba ponchada y de todas maneras me cobró el vato por quitarla y ponerla, me cobró 60 pesos. Porque no mire que le hiciera nada realmente, nada más como que la infló y la desinfló. Y pues me parece que es la de enfrente, pero la del lado del piloto. O sea, de mi lado. A ver si no se me baja totalmente en el transcurso del día aquí en la línea o allá en San Diego. Veamos que nos depara el día de hoy. Son las 12:27 y ya crucé. Estoy de este lado. Ahora les muestro otra parte que no había mostrado cruzando San Diego. Allá, no sé qué sea esta parte, pero ese es un puente que nunca he cruzado, pero es para cuando te regresas a Tijuas o cuando pasas a San Diego, porque de ese lado está la donde se toman los bus. Lo que acabo de encontrar, ahí dice free, es un cajón, bueno, una repisa, perdón. Tiene un detalle aquí, pero todavía aguanta. Ya la eché al carro. Pues es mi nueva repisa. Son las 10:20 y dice que hay 1 hora 50 minutos, 6 puertas en Otay. Es bastante tiempo y así que ya me voy a hacer fila porque pues qué hueva, es bastante fila, malamente. Son las 11 en punto y estoy haciendo fila cerca del aeropuerto. Por allá se puede ver donde se guardan los aviones. Pero bueno, hoy es 25 de septiembre y comenzamos aquí la fila. A ver cuánto hacemos. En la página decía que 1 hora 50 minutos. Creo que será muchísimo más. Olvidé grabar, pero es la 1:15 y ya crucé. Voy por aquí, pero fui a comprar algo, así que me demoré como unos 15 minutos, así que crucé como a la 1. Hey, ¿qué tal? Hoy no grabé la llegada a la línea porque, no sé, me siento como decaído, pero ya me tomé un cuarto de pastilla, así que ya con eso me tranquilicé, porque la línea está muy larga y hace mucho calor. Bueno, no está tan larga, pero está muy lenta, es el problema. Y pues aquí estoy en la parte de arriba del puente. Esperando a cruzar, ya llevo 1 hora 20 minutos. Supuestamente la página pronosticaba 40 minutos, pero llevo 1 hora 20. Me han de faltar como 1 hora o hora y media todavía. A ver si la entrada, si la registro. Son las
buscando algo que grabar, ya que últimamente han estado los días muy bajos y no he estado grabando lo suficiente. Porque me he quedado dormido, llego del trabajo y bueno, llego al trabajo y me quedo dormido. Y pues ya no se arma la grabación. Y pues ahorita ando buscando algún material en que centrarme. No ha habido gran cosa, ya que, como les comento, pues me quedo dormido. Pero ando caminando por aquí, por la parte de atrás de mi trabajo. Este es el pasillo de mi trabajo. Por aquí es donde me encuentro a veces algunas cosas. Voy a pasarlo. Pero no se ve que pueda haber alguna cosa. Bueno, hay un intento de arte. O es arte. Solo basura. No, nada. Cero. No hay nada para grabar. Desgraciadamente. Son las 10:22 y marca que hay 1:35 para cruzar por la línea de OTAN. Y 5 puertas abiertas. La actualización fue a las, bueno, aquí dice que a las 10:18, hace algunos minutos. Pues nos vamos porque se estima que va a haber mucha línea. Son las 12:37 y me encuentro justamente en donde está el monumento. La fila ha avanzado muy lento. Llevo más de, a la vez que llevo 1:37 más o menos. La fila no va muy rápido y no traigo tanto gasolina. Pero pues espero que hoy me paguen. Se supone que hoy me deberían de pagar, pero quién sabe qué rollo. Vamos a ver ahorita que crucemos. Listo, son las 1:43 y por fin estoy en San Diego. Acabo de cruzar y pues voy rumbo al trabajo. A ver si está el maldito cheque. No creo, porque es domingo. Pero pues veamos qué sucede el día de hoy. Ya voy algo tarde, así que nomás voy a comprar comida y me voy a trabajar. Nunca he grabado la salida de Tijuana. No, de San Diego, perdón. De repente se hace un desmadre.
dice nada de que no puedo grabar. Nada más que no se puede usar celular. Y todo eso que se ve ahí en la línea de los que van a cruzar a San Diego, ahí es por donde generalmente yo suelo grabar mientras estoy haciendo esa fila.